Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos entre los gentiles. Daremos gracias a tu santo nombre y alabarte será nuestra gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preparemos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced y someteos a vuestros guías, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no os aprovecharía. Que el Dios de la paz, que hizo retomar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien para que cumpláis su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pueden responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella,
porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy en el Evangelio vemos cómo los apóstoles que habían sido enviados de dos en dos a los pueblos a preparar los caminos del Señor, a curar enfermos, a predicar que el reino de los cielos está cerca, en el fondo a preparar a Cristo, a que pudiese ir, ya no digo entrar en los pueblos, porque ya su fama se va extendiendo, que no hace falta que entre, la gente sale de los pueblos a encontrar a Jesús. Y dice que cuando vuelven los apóstoles, se reúnen con Jesús, le cuentan lo que han hecho y enseñado. Otros evangelistas nos dicen que venían no solo contentos, sino entusiasmados por haber visto cómo sacaban demonios, cómo curaban enfermos de esa forma, con este poder dado por Jesús mismo. Y entonces Él les dice, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar. Y es que Jesús trata a tres niveles diferentes, al menos, a la gente. Por una parte están las multitudes que Jesús va atendiendo con estas predicaciones y estas curaciones masivas. Después estarían los discípulos en general, que a veces no son solo los doce, a veces son bastantes más. Después los doce, como es el caso de hoy, y otras veces individualmente. El caso de algunos discípulos individualmente, de otros, bueno, de Nicodemo, de tantos otros. Y es que Jesús, según las circunstancias, las personas, trata de forma diferente. Ahora está en la preparación de los apóstoles. Por eso dice, vayamos a sitio aparte ahora, por vosotros, he de estar por vosotros. Pero la gente le sigue, va, intuye dónde van a ir y se encuentran con esta multitud. Y Jesús, pues, lo dice claramente aquí, que se compadeció de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y dice entonces que se pone a enseñarles, aquí dice muchas cosas, también se puede traducir por largamente. Y lo curioso es que el próximo día se salta lo que viene después y va adelante. Y lo que viene después sería que se lo salta ahora. Que se lo salta, quiero decir, el lunes no nos lo dan. Sería la multiplicación de los panes y los peces. Y es que este texto con el que iría después es un texto que es claramente eucarístico. No es la Eucaristía, pero nos llama a la Eucaristía. Es la predicación de Jesús y después el mismo que reparte el pan y los peces, como si Él se diera de alimento en esa multiplicación. Es lo que es la Eucaristía, la palabra de Jesús, que es lo que estamos haciendo ahora, y después Jesús mismo que se nos da en esta multiplicación eucarística a todo el mundo, donde Jesús se reparte en todas las misas, en ese único sacrificio eucarístico que es la cruz, pero que de forma especialísima la celebramos y viene todo ese poder de Cristo mismo, de salvación, que se hace realidad en cada misa que participa del sacrificio único de Cristo. Por eso, la primera parte sería la parte de la liturgia de la palabra, este enseñarles largamente. Ya sé que hoy no está de moda las homilías largas, no solo no están de moda, sino que el Papa insiste, bueno, en que han de ser cortas. Es verdad que las homilías clásicas antiguas eran larguísimas. Es famoso porque lo dice el Nuevo Testamento, como la gente se dormía en las homilías de San Pablo, que las hacían muy largas. Y hay aquella anécdota de aquel que, durmiéndose al lado de la ventana, está en el piso de arriba, se cae de la ventana y se mata. Y por lo aburridas que eran o por el sueño que tenía antes, las homilías de San Pablo. San Pablo bajará y lo resucita, menos mal. Pero se había muerto por culpa del rollo del cura, bueno, en este caso de San Pablo.
Es verdad que uno coge San Agustín o coge San Juan Crisóstomo, las homilías, las cortas, eran de una hora. Y resulta que ahora estamos que si pasa de 7 minutos, ya no hay quien lo aguante. Ahora bien, para estar delante de internet o estarse a ver películas o estarse ante la tele, las horas pasan y no pasa nada. Sin embargo, de las cosas de Dios, 7 minutos. Realmente algo nos hemos de hacer ver en nosotros mismos, no solo en los predicadores, sino en los que escuchan. ¿Qué valor dan o qué valor damos a la palabra de Dios? Claro, si resulta que no sirve para nada, entonces ya no lo hagamos, no vengamos, no escuchemos, que es lo que hace la mayoría, ya no viene, no escucha y no hace. Pero al menos los que seamos de Cristo, escuchemos la palabra de Cristo, meditémosla, porque es fuente de salvación para cada uno de nosotros. Oremos y pidamos al Padre que inspire él mismo nuestra oración. Podemos responder diciendo, escúchanos, Señor. Por el Papa, por nuestros obispos, por el clero y el pueblo que le ha sido encomendado, oremos, escúchanos, Señor. Por las comunidades de religiosos y religiosas de nuestra ciudad, pueblo o diócesis, oremos, escúchanos. Por los que gobiernan los pueblos y por todos los que tienen responsabilidades en la vida pública, oremos, escúchanos, Señor. Por los que sufren, por los presos, por los emigrantes y por todos los oprimidos, oremos, escúchanos, Señor. Por todos los que nos encontramos reunidos aquí, en la fe y en la esperanza, oremos, escúchanos, Señor. Que por intercesión de Santa Teresita se puedan realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, oremos. Escúchanos, Señor. Atiende, Padre del Cielo, los deseos de tu Iglesia en oración, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado.
por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Rosa Castells y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, pero una palabra que me gustaría. Bienaventurados los pobres en el espíritu, ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Thank you.